Hola, listas, ¿cómo andan? Bienvenidos al video del torneo semanal de Hanoi, ese torneo que consiguen en competitivo y torneos gratuitos cada fin de semana si están en la lista de jugadores. Vamos a comenzar con la mano número uno, donde estamos jugando tres corazones. Llegamos allí compitiendo. Nuestro partner, a pesar de tener cuatro cartas, nunca nos apoyó. Y tenemos cuatro perdedoras. Así que no pareciera haber nada malo, nada que evite que cumplamos nuestro contrato. Solamente hay que sacar los triunfos. Están 2 y 1. Y ahora podríamos tratar de afirmar, digamos, un trébol. A ver si nos descartamos la perdedora de diamante. Pero también podríamos tendernos. No hay forma, yo creo, de hacer menos que 9 bazas. Tampoco hay forma de hacer más. Son 9 bazas y debería ser un 50% para empezar este torneo. Y ahora estamos en 3 sin triunfo. Nunca se metieron los oponentes. Tenemos un pequeño problema de comunicación. No hay entradas a nuestra mano acá, a menos que el as de pique esté bien puesto, cosa que no sabemos. Dura esta mano, yo creo que vamos a ganar con el as. Jugamos trébol hacia la J. Y bueno, ahora tenemos las 5 bazas de trébol, aparentemente. Y por supuesto, las dos que ya teníamos y las de diamante. Así que yo voy a cobrar, esperar que las de pique esté bien puesto. Desafortunadamente, no veo nada mejor que eso. Mano difícil. Espero no vaya a haber estado el rey de diamantes en mi fallo, por ejemplo. Sería terrible, algo así. Se han botado muchos diamantes. A cobrar 3 corazones. Y la última baza puede ser de ellos también. Bueno, no estaba semifallo el rey diamante, como pueden ver. Son 2 caídas. Podemos habernos caído nada más en una. Quizá esa es la jugada correcta. Dura esta mano. Mano número 3, 4 picks. Tenemos 2 perdedoras. Una en pique y una en diamante. Así que vamos a tomar y vamos a finiciar el pique. Y vamos a perder el rey y el as de diamante, pero eso sería todo. Bien, 11 bazas también fáciles. No debería hacerse menos. Ahora 6 tréboles. Nunca se metieron. Tenemos una perdedora en
pick y una posible perdedora en diamante, si el diamante estuviese 4-1, pero nada que no podamos resolver. Triunfo estaba en 2 y 2. Vamos a probar el diamante. Estaba 3 y 2 también, así que vamos a perder solamente un pique. Mano número 5, 4 corazones, oeste, dijo un pique. Y tenemos dos picks y un corazón. Esta salida nos encanta. Si está más jota en pelo, no. Acá hay dos caminos. El normal me parece que es sacar el triunfo que falta. Él va a jugar pique, obviamente. El as lo tiene que tener acá. También la dama debería. Y esperemos que el este no falle trébol ni diamante. Aquí podemos jugar este pique. Podemos fallarlo. Sacar el triunfo que falta. Y el resto es nuestro. Bien, no sé si podríamos haber hecho una más. Fíjense, si jugamos el diamante. No, no podíamos hacer más. En este 4 picks se metieron en 2 diamantes, así que los puntos están acá. Ya salieron con el rey, así que tienen as rey o rey dama. Tienen puntos en diamantes también, obviamente. Nosotros estamos jugando 4 picks y tenemos 3 perdedoras, un corazón y 2 tréboles. Quizás podemos descartarnos los corazones en el trébol. Fíjense que tenía as rey. El robot. Ahí nos ayudó a firmar el palo. 2-1 estaba el triunfo. Y bueno, tenemos los descartes en los tréboles, así que un se basa, muy fácil también. 3 sin triunfo. 19 puntos tenemos y nuestro partner tiene 7, así que estamos jugando con 26. Y salida de corazón que no nos molesta mucho. Quisiéramos sacar algunas basas en el diamante. Yo creo que la mejor manera es jugar as de diamante y diamante. Nos atacan donde nos duele, obviamente. Bien, los que jueguen J de diamante del muerto van a tener mejor resultado. Van a tener mejor resultado. Estaba el 9 duplo en oeste. 4 corazones. También se metió el este con una bicolor pique y un menor. Revisemos. Sí,
y trébol debe tener. Esperemos que no tenga fallo de diamante. Eso no fue muy bueno. Eso tampoco. Y bueno, aquí nos vamos a botar un trébol perdedor. Y vamos a perder un corazón. Y un trébol. Dos caídas, creo que nos podemos. Al menos creo que hubo tres manos que no me gustaron. Jugamos muy rápido. Vamos a ver qué tal. 54, están dos manos. Esta última creo que nos podemos caer en una sola. La mano 1. Lograron hacer más bazas. ¿Cómo habrán hecho? No lo sé. Puede ser que fueran tres rondas de diamante. Obviamente tiene que ser un fallo y descarte o algo así, porque no había forma. Y 7. No, esa extra en este 3 en triunfo, como dije, partiendo con el yaco de diamantes. Bueno, miraremos los resultados finales. Bueno, aquí están los resultados del torneo semanal. Nuestro amigo de la India. Wayne ganó el torneo con 72%. Muy buen resultado. Otra semana lo hicimos muy bien. Y veamos todos los que sacaron 50. Fueron la mitad, 57. Hubo 114 participantes. Récord de nuevo. Veamos como siempre algunas manitos, como por ejemplo esta, donde estaba seguro que solamente iban a haber 9 bazas. Y luego de sacar los triunfos, nuestro amigo de la India entregó el diamante, le jugaron trébol y acá el robot le dio fallo y descarte. Una razón por la cual no deberíamos nunca rendirnos cuando jugamos con los robots, que pueden cometer este tipo de errores. Otra mano interesante está donde acá se achicaron al corazón, ganaron la segunda baza y afirmaron el trébol. Golpe en blanco, que ganen la baza que iban a ganar para mantener un poco la comunicación. Y en este punto cobraron todos los tréboles para posteriormente hacer un end play y permitir cumplir el contrato. La verdad, cuando lo jugué, pensé que lo mejor era que estuviese el rey mal puesto y cobré los tréboles. En este punto podría caerme en una si juego corazón. Me descarto todos los diamantes en los corazones del robot. Pero intenté cumplir con este pick a mi rey. Y pues me caí en dos. Y finalmente esta mano, la cual tuvimos un
comienzo bastante parecido. Pero en este punto, jugaron trébol y pues crearon la opción de fallar un trébol en el muerto. Con eso pues hicieron la diferencia. En cambio, cuando llegué a ese punto, cobré la dama de pique de corazón. Y pues no hubo retorno allí. Cometí además otros errores. Y me caí en dos. Había que caerse en una para obtener un buen resultado. Como siempre, espero les haya gustado el torneo. Por favor, dejen su like en el video, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.